Chávez te informa, con Carlos Chávez. Bueno, me invitaron por parte del DIF municipal de Ciudad Cerdán a dar una conferencia con respecto al embarazo adolescente y planificación familiar. Así es, tenemos en Puebla un alto porcentaje de embarazos adolescentes. Lamentablemente los jovencitos se están embarazando en una etapa reproductiva que no es la adecuada. Y bueno, pues queremos nosotros, estamos trabajando para impactar en ellos de manera preventiva y que obviamente pues nuestras tasas de embarazo adolescente bajen. Bueno, pues me invitaron a hablar sobre el embarazo adolescente, la prevención en él y metodología anticonceptiva. Así es, muy importante que los padres, nuestra sociedad se abra un poquito más, que podamos ayudar a nuestros jóvenes a tener asertividad en sus decisiones, que podamos ayudarles a mejorar esa calidad de vida que tienen y sobre todo que prevengamos que ellos obtengan información que no es válida, que no es asertiva, que no les va a ayudar, ¿verdad? Y que se sigan embarazando. Entonces, en eso estamos, yo creo que de acuerdo a todas las instituciones de salud. Me da gusto que las presidencias actualmente municipales se abran a todo este tipo de información y bueno, pues esperemos tener buenos resultados el día de hoy. Pues nada, que agradezco al municipio, a la presidenta municipal de LID y que bueno, pues ojalá esta no sea la última vez. Chávez te informa, con Carlos Chávez.